llevó a cabo en Guadalajara Rock por la Vida, el festival más importante de México en su edición número 3ª. Se presentaron más de 20 bandas en 3 escenarios, nombres como Los Pericos y Hello Seahorse fueron los grandes atractivos. Además, también pudimos ver actos emergentes tapatíos como Rojo Frenesí. Rock por la Vida es un concepto de festival con trascendencia social, pues fue creado para la difusión de la prevención del suicidio. Las bandas no nada más suben a cantar, sino que también dan consejos y mensajes positivos a través del rock. La idea de celebrar la vida con la música no es algo nuevo, pero sí importante recordarlo. El occidente del país es uno de los lugares con más incidencia del suicidio. Evitar que no se suiciden y hay una alternativa de salir sobre su depresión. A preservar la vida. ¡Preservar la vida! ¡Preservar la vida! Para apoyar a las personas que se sienten depresivas y estar pendiente de lo que sientan o no y apoyarlas. Eventos como este han servido para discutir la importancia de tratar la depresión y buscar apoyo en las instancias correspondientes. Sí, sí, ayuda mucho por, no sé, porque te sientes como en familia, así, con los amigos y todo, convives mucho. Ayuda porque ves la vida de diferente manera, es como más diversión, sin necesidad de depresión. Sentirte mal, disfrutas el momento y la música y todo. Está muy bien, que la gente no se ponga triste y venga a disfrutar. En cámaras, Alberto García, para Televisa Espectáculos, Cari Alejandre.